¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, ¿cómo vais? Primero pediros perdón por cómo tengo la voz. Evidentemente, he salido ayer, pero bueno, quería hacer un directo con vosotros. Me apetecía hoy estar ahí mano a mano, plataforma roja y plataforma morada. Así que lo dicho, os pido disculpas por cómo tengo la voz. Mucho que comentar, porque están saliendo cositas de Mbappé a nivel informativo, hablándose de una fecha clave en la cual el Real Madrid podría actuar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a tener a Ana Paula cerca del Bernabéu, ¿vale? Va a estar ahí. Vamos a intentar conectar con ella para ver un poquito cómo van las obras, cómo se ve el estadio por fuera. Bueno, un poquito, en fin, ver cómo está quedando el Bernabéu, que está quedando guapísimo. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que ya estáis escribiendo, que no son pocos, desde la plataforma roja. Hola, Kike, buenas tardes. Eso de la voz es que te lo has pasado bien. Sí, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Muchísimas gracias, Salinas Javi, renovando esa sub. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Así que intentaré aguantar. Vamos a estar un ratito en directo, a ver cuánto aguanto. Mañana ya toda la semana a tope. Espero mañana estar con la voz, cosa final. Y sí, la Community Shield acaba de llevársela al Arsenal, de lo cual evidentemente me alegro, sí. Ha ganado el Arsenal, que tampoco es un equipo que me caiga excesivamente bien, pero obviamente, como comprenderéis, iba con el Arsenal antes del Manchester City, ¿no? Nos pregunta Zeman2021. ¿Odegaard tendría hueco en este Real Madrid? Pues creo que en el actual Real Madrid no. En otro Real Madrid pretérito de temporadas atrás, yo creo que era un jugador que podía haber aportado, pero no sé hasta qué punto le faltó a él. Me estoy poniendo bien la silla porque me estoy cayendo. A ver si me. La silla me. ¡Ay, Dios! Macho. Menudo día de resaca en todos los sentidos. Pero bueno, yo creo que le faltó un poco a él, un poco a Zidane, un poco a todos. No me gusta responsabilizar a elementos externos exclusivamente. Yo creo que hay un poco, sobre todo, de responsabilidad del jugador al final, ¿no? Y ya está. Pero lo que dice Héctor, Odegaard se rindió y pidió abandonar el barco. Y estaba en su legítimo derecho de encontrar otro tipo de proyecto donde él se sintiera más protagonista, ¿no? Si el Madrid no ficha a Mbappé, ¿qué va a pasar? ¿Fichará a alguien? Pues Daniel, yo no tengo información, pero mi opinión es que el Madrid no va a fichar si no viene Mbappé. Y que estamos en chat. A ver, que pone aquí la híbrida. Y que estamos en chat donde todos hablamos. Claro que sí, es lo suyo. ¿Qué piensas de la foto de Rodrigo con Mbappé? Mira, he hecho un vídeo de Mbappé hace nada, lo acabo de colgar en el canal, en la plataforma roja. Yo a ese tipo de cosas le doy la importancia que le doy, me parece interesante, me parece llamativo, pero informativamente al final, pues bueno. A ver, uno dirá, oye, no es casualidad, ¿verdad? Esto lo hacen por algo, pero yo creo que tiene el recorrido y la relevancia que tiene hasta donde la tiene. También anteriormente creo que han pasado en algún momento vacaciones juntos o han coincidido en algún sitio, o sea, no sé. No lo sé, no sé si es tan relevante. Puede que lo sea, pero veremos si lo es. La opción B debería ser Vlahovic. Bueno, Vlahovic yo creo que no se le valora. Por parte del Real Madrid creo que no lo están valorando. A ver, cosas bonitas, vídeos variados. Onda, me encanta. ¿Es de un canal o algo? Bueno, ya me dirás. Te hago una pregunta. ¿Podría ser que el PSG esté fichando como cedidos con obligación de compra la temporada siguiente pensando en mantener a Mbappé todo este año? Podría ser. Podría ser. Pero, hombre, lo más natural debería pensar uno que es porque se están preparando para una posible salida, ¿no? Porque, bueno, si no van a tener muchísimo tráfico de jugadores manteniendo a Mbappé y de roles, etcétera, ¿no? Pero vamos, no somos adivinos. Hola, H, ¿qué tal? Pues ahí voy, tío, de resaca, pero sobreviviendo. Dice Zeman, ¿qué pasará con el 9 este año? Pues con el 9 no pasará
Nada más que o bien lo llevará Mbappé o quizá, si no llega Mbappé, se lo apropie José Lu, porque luego puede haber cambio de dorsales, hasta donde me consta. De Dembélé no hay nada nuevo. En principio debería ir mañana a entrenar, si no se ha cerrado formalmente. Debía ir a entrenar con el Barça, ¿no? O iba a entrenar hoy incluso. O sea, tiene que entrenar con el Barcelona hasta que no se solucione, ¿no? A ver, la silla. Ahí está. Yo creo que ahora está mejor. Es que es muy complicado emitir y streamear, tíos, con una silla que se va cayendo para abajo poco a poco. 15 de agosto el Madrid hará su primera oferta oficial por Mbappé. Sí, mira, Jainer, me lo has puesto muy a huevo porque es lo que hemos puesto en el vídeo que hemos subido y porque básicamente es lo que titulamos, ¿no? En el propio vídeo y en el directo. Aquí está la información desde Le Parisien, concretamente de Laurent Perrin. No sé si se pronuncia así, me imagino que no. Y este buen hombre, además, estuvo en el espacio de que yo recomiendo mucho por Twitter, que es el de Adolfo, Los Sublimes y compañía. Quedan ahí cositas de Mbappita. Entonces salió este buen hombre dando esta información, aparte de más cosas. Pero esta información que yo considero de mucha relevancia, aparte de lo de los 200 millones que el PSG aceptaría. Entonces la clave es saber por qué el Real Madrid todavía no ha hecho ese movimiento para maniobrar y operar y fichar a Mbappé, ¿no? Eso es lo que habría que saber. Hasta luego, Ana Paula. No puedo gritar, cariño. Intentaremos tener a Ana, que va a estar cerca del Bernabéu. Y así os enseño un poquito cómo está el estadio. Madre mía, qué difícil es poder hacer un directo con una silla que se cae todo el rato. El sillín. Vale. A ver. Buenas, Quique. Al Castilla le va a costar este año un montón. Otra vez medio equipo nuevo. Parece que arriba es al Almería. Parece. Vamos a ver si es así. En cuyo caso, a mí me gustaría más que Sergio Rivas estuviera en un equipo fuera de España. No sé a vosotros, pero a mí me gustaría más que estuviera fuera de España, la verdad. Vamos a ver cómo termina. Grande Ana, sí. Ana es una fenómena. Es una crack absoluta. Bueno, somos bastante gente en directo, ¿eh? Veo que más o menos se puede aguantar mi voz. Aunque mi cabeza no va todo lo rápida y ligera que me gustaría. Las resacas, a partir de los 30 y bastantes, empiezan a ser una mierda. Ya el cuerpo como que no lo tolera muy bien. El Castilla no se va a clasificar ni para playoff en el 2024. Bueno, veremos. Es un equipo con mucho juvenil, creciente. Y con lo que suelen tener los filiales, ¿no? Cierta falta de experiencia en algunos campos del juego. Mañana todos a Cibeles, grandes flopes. Bueno, mañana Cibeles. Nadie va a ir a Cibeles, yo creo, por el mape, ¿no? Quique, ¿qué opinas de Arbeloa como entrenador? Bueno, a mí es un tipo que me parece que tiene una serie de ingredientes muy, muy válidos para el Real Madrid en distintos puntos y que yo creo que el club lo valora. Lo valora como una posibilidad a medio plazo. Pero contra el Athletic vamos a sufrir un montón. Sí. Posiblemente sea un partido muy duro porque el Athletic Club es un equipo que te ahoga muchísimo. Y en su campo, más. Y en principio su estilo no creo que haya cambiado. Qué bueno, papi jefazo. Buenísimo eso, ¿eh? Lo de tu sobrino. Genial, tío. Grupo difícil. Málaga, Recre, Córdoba, Murcia. Equipos clásicos del fútbol. Clásicos absolutamente. Voy a ver agüita. Qué horror, tío. Cómo tengo la voz. ¿Y qué opina de Xavi Alonso como entrenador? Pues que creo que es uno de esos nombres que debería manejar el club, que yo creo que maneja. Entrenador moderno, inteligente, dado a saberse adaptar a distintas circunstancias del partido. Madridista. Un tío honesto, yo creo, en su método, en su trabajo como profesional también. A mí me parece muy interesante Xavi Alonso. Ya lo sabéis. Conoce el club. O sea que Xavi Alonso, para mí, de hecho, debería ser la opción preferencial para el 2024. Y es verdad que ha renovado, pero no me extrañaría que hubiera algún tipo de cláusula que facilite un poco, de alguna manera, la salida al Real Madrid,
No, no sé. Yo creo que el Bayer Leverkusen lo que ha querido es asegurarse de alguna forma el poder obtener un rédito económico y una contraprestación en caso de que el Tolosa salga del Bayern, ¿no? Ojalá que no tengamos que cambiar de entrenador, sería mala señal. Xavi no podría ser a mitad de temporada. ¿Quién prefieres, Solari, Arbeloa o Raúl? Bueno, a ver, os veo pensando mucho, o sea, os veo muy escépticos. Yo veía a la gente al principio de pretemporada muy ilusionante y ahora veo a la gente con muy poquita ilusión. En cuyo caso, de los que me mencionas ahí, yo creo que sería Solari el que se encargaría. Mi sensación, ¿eh? Ya que me preguntáis. Y por cierto, Solari, que es un tipo que en este canal valoramos bastante. Valoramos bastante. Yo creo que es un entrenador que tiene muy buenas características, muy interesantes, pero que, digamos, no tuvo la suerte que a lo mejor hubiera necesitado, una plantilla con bastantes disfuncionalidades, con problemas. En un momento que el equipo estaba pasando un proceso difícil, sin Cristiano. Bueno, varias cositas, ¿no? ¿Qué es más importante, fichar a Mbappé o renovar a Tavares? No vale decir que las dos son importantes. No, tranquilo, yo me suelo mojar. Hombre, a mí me parece más importante renovar a Tavares, incluso. Porque yo no veo que el Real Madrid de baloncesto sin él pueda ser capaz de competir en la escala que debe competir y sin Mbappé me genera dudas el equipo, pero creo que tiene opciones de poder competir. Si al Madrid de básquet tú le quitas Tavares, lo destrozas. Le harías mucho daño, ¿no? O al menos es como lo percibo. Bueno, chicos, importante, ¿eh? En la plataforma morada ya somos más de 2.400. Nuestro próximo objetivo es llegar a los 2.500 seguidores. Así que todos aquellos que no estéis siguiendo el canal, etcétera, os lo agradecería un montón. Hola, Trancerlove. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Y de verdad, disculpad por la voz, tíos. Lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad. Ya sabéis que a mí me gusta comunicar bien, tener la voz bien, que sea. Bueno, dinámico. Sí, me escuchas diferente porque tengo la voz tomada. Sí, porque ayer salí de fiesta. Y como salgo una vez al año o así, pues en cuanto salgo no soy persona. Aún así, he querido estar con vosotros hoy y estar aquí en directo. Pero lo siento, como digo, por la voz. Quiero una rondita de porcentaje de optimismo con respecto a Mbappé. ¿Vale? Ponerme en el chat vuestro porcentaje ahora mismo que le dais a que Mbappé fiche este verano por el Real Madrid. Porcentaje de optimismo. Siendo 100, obviamente, la opción más alta. Vale, empezamos bien. Español encabronado, 7%, joder. Y sí, Pep ha perdido, por lo cual estamos todos contentos. 10%, 100%, Turrero, Manu, 80 y algo. Vais a tope, a ver. Joder, 100%. José Lauzurique, 100%. A tope, ¿eh? 51, Rebon, 8. Estás como yo, más o menos, en el 50. Pumuki, 33. 50%. Francisco Javier, 100%. Hola. Bueno, Quique, un placer estar este momento oyendo tus comentarios, pero he de irme y mi porcentaje es 100%. Abrazo fuerte, tío. Autumn Red, 50%. Dice JLag desde la plataforma morada, 70%. Bueno, hombre, yo en líneas generales, por lo que yo os veo positivos, os veo bastante positivos, ¿no? Yo estoy seguro que Mbappé viene, 70%. Bueno. Daniel Madrid, 75%. Porcentaje bueno también, ¿eh? Porcentaje a que el PSG lo deje en la grada un año. Yo eso le doy un 0%.
Cuanto antes se ejecuten los movimientos en ataque del Paris Saint-Germain, mejor. Si vemos que el PSG empieza a fichar a Dembélé, a Gonzalo Ramos y Muani, puede ser que en ese momento, vamos a ver cuándo se aceleran esos movimientos oficialmente, cuándo se hacen, pero en el momento que se hagan, eso nos va a dar una perspectiva de en qué momento se puede hacer lo de Mbappé. A ver, nos dice Transfer Love. Primero veremos si lo inscriben en la liga francesa. Bueno, si no lo inscriben, pueden tener una sanción de por medio, creo, ¿no? Podría haber ahí un tema. Lo he comentado en el vídeo que os he dejado en YouTube. Quizá, nos dice Español Encabronado, quizá venga cuando el mercado de fichajes esté a punto de cerrar, como pasó con Ronaldo Nazario y Bale. Mirar, yo en un momento determinado a esta operación no le daba ese tipo de perfil. No le daba ese perfil de, oye, esto se cerrará tal 30, 31, 29 de agosto. Yo siempre me he mantenido, desde mi opinión, que esto se cerraba final de julio, por ahí. Y como veis, pues no ha sido así. Por el bien de todos, que se resuelva lo antes posible. Jainer Molina, Kylian Mbappé está buscando casa en Madrid. Información que ha dado Ramón Álvarez de Mon. Muy interesante. Yo creo que se anuncia esta semana casi al final. Why not? Pudiera ser. Francisco Javier. Ricky nos dice, siendo Mbappé, solo el 50%, no sea que vuelva a cambiar de opinión nuevamente. No me acabo de fiar del todo. Normal. Estás como yo, amigo. Además, estás con un porcentaje muy similar al mío y con una argumentación muy similar a la mía. O sea que sí. Sí, lo del vídeo de Juni lo he visto. Sí, lo he visto. Lo he visto. Nos dice Miki Luki que es posible que esté un poco perdido hoy en el directo. Nos dice, en serio, dejad de vender humo con fechas. Luego no pasa, como decís, y quedáis mal como el collo mentiras. Puede ser, Miki, que estés un poco confuso, perdido. Yo no doy información propia, no tengo información propia, no vendo información propia. Puede ser que sea tu debut en el canal y estés un poco confuso, como digo. Yo lo que replico son informaciones externas a este canal y luego vosotros cogéis dicha información como consideréis. No soy insider, no voy vendiendo información del Real Madrid. Creo que estás un poco perdido. Y si me vas a comparar con alguien, compárame con gente que no quiera estafar. ¿De acuerdo? Te pediría, por favor. Pero no pasa nada, todos nos equivocamos, yo también, ¿eh? Esto lo hemos hablado. Sí, el titular pone lo que pone con respecto a la información de Le Parisien. Si te parece mal, eres un poco tonto, chaval. Puedes que tengas un problema de comprensión lectora. O puede ser que estés un poco amargado porque Mbappé no viene y la pagues con los demás. Chico, es tu problema. Pero yo no voy a tolerar que me compares con estafadores profesionales o amateurs. ¿Vale? Entonces, si tienes ese problema, pues chico, págalo con quien consideres. Conmigo no lo vas a pagar. Oye, sin acritud. No hay ningún problema, pero conmigo no lo vas a pagar. Yo no soy ningún estafador ni voy vendiendo humo. Ya está, tío. Lo siento muchísimo. No voy a tolerar ese tipo de cosas. A mí, de fútbol, de lo que quieras, podemos hablar. A mí no me vas a faltar así. Y si no te gustan mis vídeos, chico, tienes un montón de canales. Pero insisto, creo que eres un poco amargadete. Un poco amargadete. Sigamos, pero como comprenderéis el resto del chat, yo no voy a tolerar esas cosas, porque yo jamás he vendido información del Real Madrid, jamás he dicho tener información del Real Madrid y simple y llanamente comento información de otras personas dando mi opinión como madridista. Pero este pedazo subnormal tiene que decir esto. Bueno, es lo que hay. Nos dice Jainer, el Madrid. Yo lo del plan B no lo veo. Yo creo que es Mbappé o nada, es mi opinión. Buenas, llámame Dani. Buenas tardes. La novedad con Mbappé es lo que informativamente ha salido en las últimas horas. Le Parisien habla de fecha clave 15 de agosto, donde el Madrid podría ofertar y operar.
200 millones los podría aceptar PSG. Es lo que sale. Ramón Álvarez de Mon habla de que Mbappé busca en dos zonas de Madrid. Es lo que hacemos, comentar la información de otros. Dar nuestra opinión, hablar de fútbol. Ya está. Muchísimas gracias por el follow y bienvenido. Lo siento si me caliento mucho con esas cosas, pero no voy a tolerar ese tipo de mensajes. Y obviamente voy a bloquear. Es como si vosotros abrís las puertas de vuestra casa y cogen y empiezan a insultaros, a llamaros vendehumos, estafadores. Pues yo no quiero en mi casa gente así. Y yo entiendo que me expongo a la gente, pero yo luego tengo también el derecho a vetar a quien considere que me falta de manera absolutamente fuera de lugar. Si a mí alguien me dice, no tienes ni puta idea de fútbol, o eres una persona que no sabes de fútbol, o que eres una persona equivocada en X concepto o en X tema, y debatimos y hablamos, pero ese tipo de cosas no las voy a permitir. Muchísimas gracias a todos los que os unís a la family. Nos dice Airam, pues esto es opinión mía y la sensación que tengo, como no venga Mbappé después, aquí nos hemos quedado, después del año pasado, te refieres, ¿no? De la cara que nos hemos quedado. No, yo no he dicho ninguna fecha, personalmente yo no he dado ninguna información propia de nada absolutamente. Pero la gente, pues yo creo que el tema de Mbappé les afecta tanto que lo que quieren es desahogarse. Y se equivocan de portal. Creo. Antonio nos dice, bien, ¿qué haces? Hay gente para todo, estoy seguro que no le gusta en el fútbol. Le gustará el fútbol, pero ahí, oye, ha estado con el pie izquierdo, lo que sea, y ha querido venir a faltar. Buenas. Nada, no. Simplemente que viene una persona que dio a entender que soy un vendehumo y un estafador. Ya le he respondido. Y ya está, no le voy a dar mucho más al tema. ¿Es este año ya Mbappé? Pues no lo sé, tío. Ojalá que sí. Si yo supiera algo, ojalá. Pero yo no lo sé. Ojalá que sea. Hay indicios que te pueden llevar a pensar que sí. Viendo el PSG como en teoría se está moviendo, etc. Mira, nos dice José Osma, desde la plataforma roja. En mi opinión, de aquí al cierre de mercado, el club debería dar salida a un mediocentro o Modric o Ceballos. Yo creo que el único que tendría alguna opción es Ceballos, pero no lo veo. Después de haber renovado, no me encaja, pero veremos que si tenemos una recta final movidita. Dice Josain, Quique, Colomuani, 90 millones le puedes fichar. Sí, pero el Madrid no va a fichar a Colomuani. Si te refieres a PSG, sí. Espero que sinvergüenza de Mbappé se quede en su casa. Si viene, seríamos como el Barça. No, yo, Mariette, fíjate, tío. No, eso, yo creo que Florentino en eso las cuentas las lleva muy bien. No veo realmente a Florentino hipotecando la economía del club con Mbappé. De hecho, con Neymar Jr. lo evitó porque su fichaje tenía una serie de condiciones que el club no podía tolerar económicamente, por lo cual el Madrid no fichó a Neymar. Por lo cual ya tenemos un precedente y una experiencia. ¿De Güler se sabe cuándo estará? Bueno, parece que lo de Arda Güler no es grave. El chico está haciendo sus trabajos de recuperación y va la cosa bien. De momento no sufre dolor, al parecer. Eso se informó en su momento. Sobre Arda Güler. Vale, de hecho, a ver si lo encontramos por aquí. Esto no sé si lo había informado José Luis Sánchez en su momento y tal. Pero bueno, Mario Cortegana, perdón. Vale, aquí os lo voy a poner. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Él está con buenas sensaciones y en principio pues va todo en un orden de recuperación positivo. Muchísimas ganas, por cierto, de ver a Arda Güler con el Real Madrid. Creo que es un chico que tiene mucho talento y puede hacer cosas. Sí, bueno, lo ha visto Ana Paula, me lo ha comentado. Yo lo que pasa desde mi punto de vista, esto de las tiendas y tal, yo no le doy mucho crédito, pero
respeto evidentemente el vídeo de Shio y su contenido. Yo no lo he querido tratar porque a mí esto del tema de las tiendas y tal no me termina de cuadrar, no me termina de cerrar, no me termino... No sé. Pero está bien que lo comente, está bien. No hay problema. Vamos a conectar ahora con Ana Paula, que está cerca del Bernabéu. Y oye, ya que estamos en un canal madridista, pues vemos el Bernabéu, cómo está de bonito. Aquellos que a lo mejor no estáis en Madrid, poderlo echar un ojo, así en vivo y en directo. Creo que le da un plus al directo, ¿vale? Lo único que ha hecho... Mucho ruido. Ahora mismo tenemos mucho ruido. He conectado un momento con ella, que la tengo aquí, pero va a estar complicado. Va a estar complicado. Vamos a intentar conectar, si por lo que sea no podemos, porque el sonido sea muy malo, porque haya mucho ruido y tal, pues no lo podremos hacer. La cosa siempre para que vosotros estéis cómodos, ¿vale? Dice Juan Muñoz, ¿por qué lo echan del París y por qué no lo quiere Luis Enrique? ¿A Mbappé? Bueno, Mbappé lo tienen que vender porque el jugador no quiere renovar. Mbappé igual 5 o 6 años de 45 o 50 goles, multiplicar las ganancias y adiós. Nadie por encima del escudo. Exacto, correcto. En eso estamos. Hola, Ana Paula. Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo vas? Puedes escuchar, ¿no, chicos? Sí, te oigo muy bien. Y de ruido ahora no hay nada. No hay mucha gente, fenomenal, típico verano. No, recién pasaba la policía por aquí, sí. Pero ya nada, ya no se escucha nada. Espero, yo estoy probando el micrófono nuevo y esperando para cruzar el semáforo. Vale, bueno, chicos, ahí estáis viendo el Bernabéu. Bonita imagen, bonita imagen. Me dicen en el chat que si estoy constipado. No, bueno, estoy de resaca. Estoy resaca. Estoy buenas hecho. Tardes, chicos. ¿Qué tal? Estoy hecho un trozo de carne ahora mismo. A ver, aunque se ficha Mbappé, ¿se irá el año siguiente a por Haaland? Pregunta Alex, pues no. Yo creo que lo de Haaland no es viable, habiendo dado ese salto. Dice Mugen, ¿qué ha hecho Ana Paula que va a la policía por ella? A saber, mejor no te cuento. Mejor no te cuento. ¿Habéis escuchado el sonido de la policía o no? Lo quité rápido porque entraba muy fuerte. Vale. Que estaban a full, pero bueno, chicos, ya estoy por aquí. Claro, y lo yo bueno no es puedo... cuando. Sí, ¿el qué? Perdona, es que yo no puedo ponerme a mí porque no. Aquí en Melón no me permite dar la vuelta, ¿vale? Claro. Entonces, no, bueno, la idea es que enfoques el Bernabéu. Vale, vamos a probar que salga todo bien. Vamos a intentar, ¿vale? La típica vuelta en el Bernabéu. Oye, si podemos grabar luego algo para el canal de YouTube, guay. Así sí, doy 5 vueltas, cariño, no te preocupes. Claro, por eso. Tú ya sabes cómo van los temas ahí. Muy bien, muy bien. Sí. Nos dice Henry, Zinedine Zidane va a reemplazar en septiembre a Ancelotti en el Real Madrid. Al Madrid no le desagrada que Ancelotti vaya a Brasil. Tendría un ojo allí viendo todo el talento joven que salga. Yo solo veo que Ancelotti sale si hay un caos al principio o cuando sea. No haya una situación caótica deportivamente. Siempre he dicho que a Florentino la figura de Ancelotti le va muy bien mediáticamente. Es un entrenador muy protegido por la prensa. Es un tío inteligente, es un tío con experiencia. Es un tío que cae bien al mundo del fútbol. Entonces le va muy bien. Es un tío que le va muy bien a Florentino. Dice José Casado, sois unos cracks. Hombre, pues muchas gracias, tío. Está precioso el Bernabéu, ¿eh? Está muy avanzado, Ana. Sí, de verdad que sí. Está... muy avanzado. O sea, mucho que no pasaba tan cerca. Y bueno, ahora que lo que pasa era un bus, va a tapar un poco, pero... Sí, bueno, pero sin más. A ver, nos dice David Reyes. ¿Crees que Mbappé será el nuevo Vinicius en cuanto al nuevo jugador perseguido por los rivales? Pues mira, probablemente sí. Y probablemente los medios de comunicación lo que querrán hacer es poner en el foco mediático negativamente a Mbappé como sea. Esto ha pasado con Bale, ha pasado con Cristiano, ha pasado con Vinicius y ha pasado con muchos jugadores. Con jugadores que se crea con ellos una X proyección. Y Mbappé, obviamente, algo de esto tendremos por los distintos medios, sobre todo por los medios estos de etiqueta Roures, ¿no? Etiqueta Roures. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? Y insisto, aunque sea muy pesado, pero es que tengo la voz hecha una mierda, os pido disculpas, pero... Que hay gente que está grabando aquí, no quiero pasar adelante de eso, así que nada. Ah, claro, hay gente ahí, mira, ahí esa parte queda del exterior. A ver qué nos decís. Irá el año que viene, dice Lordoco, dice, el año que viene. Bueno,
Eso es lo que dijo Florentino, pero... Sí. Hace un año que dicen que va a ser a fin de año, O al siguiente año, claro, sí, bueno. Claro, claro. ¿Podría venir Alfonso Davies este año? No creo. Alfonso Davies no creo que se contemple ahora. Suficiente con Mbappé. Suficiente, si se da. Bueno, chicos, ahí estamos en vivo y en directo. Madridismo al día. Con el Santiago Bernabéu. Menuda fachada tiene el Bernabéu. Gracias, Ana Paula, por las imágenes. Pues sí, Ana. Oye, que yo creo que a la gente le gusta ver el Bernabéu de cerquita, ahí en directo, tal. Le da rollo, al directo. Aparte, la tranquilidad de Madrid ayuda muchísimo. Uy, sí. O sea, Madrid es un... Sí. Chicos, los que no sois de Madrid, o los que sois, ya sabéis que Madrid en esa época es como la ciudad fantasma. Es más desierto de Texas que Texas. Hay poca gente, muy poquita gente, y eso se agradece para la emisión. Porque si no habría mucho alboroto, mucho barullo, y el sonido sería... A ver, ¿qué cositas me decís por aquí? El tema posicional de Mbappé lo he dicho yo muchas veces. Creo que Mbappé es un 9, un 10, un 11, multiposicional, que perfila al izquierdo pero se mete para adentro, juega por dentro y hacia afuera. Con Francia la hemos visto moverse muchísimo alrededor de Benzema, de Griezmann. Un jugador muy adaptable a distintas circunstancias posicionales del equipo. Yo creo que no va a haber problema, pero me puedo equivocar. Mira, dice José que me gusta lo que veo del Bernabéu. Soy de Barcelona, claro, gente de fuera de Madrid. Pues que le gusta ver el... Hay mucho ruido, Francisco, de lo que yo voy hablando. Se escucha mucho. Aquí hay mucho ruido. No sé. No sé a qué se refiere. No lo sé. ¿Escucharon la música ahí pasando? Sí, eso sí lo hemos escuchado, la musiquita ahí de... Mira, nos dice Lazarito, yo he visto en Twitch y más TikToks que el entorno de Mbappé busca casa en España. Sí, lo ha dicho Ramón y lo hemos comentado en el vídeo de YouTube que hemos colgado. Ah, que hay mucho ruido en Málaga, dice Francisco Javier, claro. Ah, claro. Bueno, ahora tenemos a un niño. Los niños cuando... Ojo, ¿eh? Ojo a los niños, ¿eh? Puede ser potente el asunto. Sí. Cuidadinchi. En el vestuario no sé, pero en el campo se le cruzan los cables. Muchas veces al bueno de Kylian. Bueno, alguien podría pensar que a Vinicius también se le cruzan los cables, ¿no? Y nos encanta tener a Vinicius en el Real Madrid. Qué difícil veo que sea mejor que Vinicius. Bueno, actualmente es mejor que Vinicius para mí, Mbappé. Lo cual no quiere decir que Vinicius no sea un futbolista brutal. Nos dice Jesús, ¿cuándo se decide todo? Saludos. Desde Cantabria eres el número uno. Hombre, muchas gracias. Lo del número uno me da a mí que no, pero bueno, en cuanto a ¿cuándo se decide todo? Pues esto está cogiendo unos visos muy, muy, muy de deadline, ¿no? Con respecto al mercado. Yo espero que se resuelva antes. Insisto, para bien o para mal, y que mentalmente nos deje un poco tranquilos a todos. Vini es bueno, pero no pueden compararlo a Mbappé. Hombre, claro que se puede comparar con Mbappé, pero creo que es mejor Mbappé. Muchísimas gracias, Hugo García. Bienvenido a la familia. Bueno, es que ahí no hay nadie, Ana. Mira, ahí no hay nadie. No hay nadie, tío. Está vacío. Mira, no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Un domingo por la tarde suele haber bastante gente. Sí, mucho ambiente. Sí. Bueno, sí. Ya la semana que viene, chicos, para el partido ya veréis cómo va a estar. El sábado... Sí, bueno, para el partido, aunque sea en Bilbao, pero sí, la gente, evidentemente, sí, ¿no? Viendo el partido en los bares, tal. Ahí Ana Paula enfocando a la gente. No, yo intento que no salgan, porque no tengo autorización. Hubo un ataque zombie, dice Peoncio. Un ataque... Sí, es un poco 28 días después, ahora mismo en Madrid, ¿eh? Tú lo ves, dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¡Ojo! Me ha llegado una raid, ¿eh? Sergio García, Ron Raid. Muchísimas gracias, tío. Gracias, Sergio. Crack. Abrazo, abracito fuerte. Cuídate mucho. Espero que la voz la tengas mejor que yo, que seguro que sí. ¿Eh? Tú eres un tío que te cuida, no como yo. Soy un desgraciado. Es alguna vez que estoy reventado. Sergio, sí que abstemio. Es que además he salido en plan de esto, de tardeo, desde el mediodía con los amigos y volví a las 3, ¿no, Ana? Más o menos, de la mañana.
3 y algo o tal. Sí, sí, 3 y media. 3 y media. Para ser más precisa. Sí, por eso, para ser más precisa. Sí. No es que estuviese controlando, pero... No, bueno, pero... Sí. ¿Cuándo se supone que terminan completamente las obras? Nos pregunta Ricky. Bueno, las obras terminarán en principio, si todo va bien, en diciembre. ¿No? Hasta donde constaba, hasta hace poco. Eso, fanático Real Madrid, desde su canal de YouTube lo sabrá mejor. Pero, me suena que diciembre. José Lu, la temporada pasada, marcó más goles en Liga Española que Mbappé en la Liga Francesa, ¿o no? Pues, ¿cómo es eso? No sé cómo es eso, pero ahora mismo no tengo los números, ¿vale? Pero, hombre, no sé qué me quieres decir con eso exactamente. Tampoco. O sea, quiero decir, no sé, no sé por dónde va ese análisis, no lo sé. A ver, si estoy un poco descolocado, no sé qué me quieres decir con eso. Mbappé, si objetivamente... Mbappé ha ganado una liga... O... Bueno, a ver, da igual. Y José Lu ha descendido el español. Claro, no, a ver, es que son contextos que no tienen nada que ver. No, José Lu es un muy buen delantero dentro de su rango, dentro de lo que tiene que aportar, como un especialista de área y tal, pero hombre... Pues José Lu es lo que es. Me voy a silenciar, chicos, porque hay mucho ruido externo, ¿vale? Un ratito. Vale, te quito, ¿no? ¿Se escucha mucho o no? No, bueno, sin más, algo. Pero ah, vale, entonces nada. Tú nos vas diciendo. Dice Venezolano 87, ¿viene o no viene Mbappé? Pues ojalá lo supiera, sí. Uy, ese ruido sí que ha sido fuerte. Ojalá supiera si viene. Yo estoy en el 55% de que viene. 55 estoy. ¿Verdad qué bonita esa parte, chicos? ¿Cómo se ve? Está guapo. Esa, ¿no? Esa, sí. Las láminas externas. ¿No? La curva de... Sí, sí, la curva. Efectivamente. A ver si puedo cambiar el formato de la... De la cámara. Video, del vídeo. De la cámara, porque... Dice Radio Salud y Bienestar. Qué bonito nombre. ¿No te parece que este Madrid tiene muchas cualidades, pero le falta gol? En parte te lo compro. Al Real Madrid le falta mejorar en las áreas defensiva y ofensivamente. Así que me sí. Me borro mi parte. Cámara. ¿Cómo, cariño? No te entiendo. ¿Sigue apareciendo? Ah, estás como sin cobertura, espérate. No, es que se me... Espera, te dejo fuera de... Te dejo fuera un momento, ¿vale? Que estás ahora sin cobertura o algo. Ahora volvemos con Ana Paula. Si todo va bien, porque se ha quedado pillado la cámara. Vale, chicos, ahora volvemos con ella. Mientras tanto, seguimos con el chat. El 15, supuestamente, habrá oferta del Real Madrid. Sí, supuestamente. Por eso digo que pues vamos a ver si esto se resuelve en la recta final del mercado, para bien o para mal. Ojalá de repente la semana que viene se resuelva todo, tío, pero no parece, ¿no?, en relación a esta información. No parece que sea. No parece. Pero vamos, antes lo habéis comentado con respecto al tema posicional de Mbappé. Yo no tengo duda de que Mbappé se adaptaría muy bien a Rodrigo y a Vinicius, ¿eh? Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo, Iván. Evidentemente el Madrid va a seguir compitiendo con o sin Mbappé, pero esto, lo que he dicho en otros directos, ¿no? Es más fácil, yo creo, ganar con los mejores, en principio, a que no los tengas. Mbappé te potencia, Mbappé te suma deportivamente en múltiples aspectos. No tenerlo, más el no tener un recambio de Benzema, porque José Lu no es un recambio de Benzema, te limita. Te limita tu capacidad de poder obtener los títulos. Es mi manera de verlo. Incluso un Benzema que ya no está súper bien, súper top. Lo que más me preocupa es Ancelotti, que sigue poniendo a Kroos de pivote y a Mendy. Tranquilidad, yo creo que Fran García se va a ir ganando el sitio con un Mendy que ahora mismo no es competitivo. Y lo de Kroos sí que me preocupa un poquito más. Sí, tío, el 15, macho. Bueno, es la información que ha dado Le Parisien, que es el medio cercano a PSG, y que creo que es gente seria con todo este tema, PSG Community, Le Parisien, L'Equipe, creo que son los medios que hay que seguir para estar al tanto, en teoría, de lo que sale de Mbappé, ¿no? Desde Francia, que creo que son los que más están llevando cronológicamente el asunto de Mbappé. Pues nada, tío, la novedad es esta. 15 de marzo, fecha clave, donde el Madrid podría operar con una oferta. 200 millones los aceptaría PSG según Le Parisien. Esto que se ha comentado en las últimas horas, también en el espacio este de Twitter de madridistas, muy bueno, donde tuvieron a este periodista.
Y Ramón Álvarez de Mora ha dicho que Mbappé estaría buscando casa en Madrid. Bueno, con respecto a Dembélé y tal, no hay oficialidad de por medio. Esas son algunas de las novedades. Algunas. José Luis, el recambio de Mariano. Ancelotti me genera muchas dudas. A mí algunas también. Volvemos al Bernabéu, chicos. Ahí estamos. Vista privilegiada con el Bernabéu muy cerquita, que lo tenemos en el campo. Es que la cobertura te va y te viene, cariño, pero ahora está bien. Ahora sí que más o menos. No, ese creo que se me... No, lo que me había pasado antes de que quise cambiar la cámara, sí, y se me trabó. Entonces no debo cambiar. Debo seguir así con ese formato todo el directo. Claro, sí, no hay más remedio. ¿Vale? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema de la tortuga? Pues ahí estamos, tío, expectantes. Otra semana más que puede ser clave, ¿no? Como dicen. A ver si se resuelve el asunto. A ver si se resuelve. Es que no sé qué opináis vosotros del sistema del rombo de Ancelotti con Bellingham ahí en ese punto un poquito verso libre y tal. Pero yo creo que tiene algunos problemas. Ese sistema tiene algunos problemas para el Real Madrid, desde mi punto de vista. Hola. A ver, espera, que iba a saludar. Muchas gracias, bienvenidos a todos a la family. Los que os vais sumando, muchísimas gracias. Quería saludar. Saludo a un compañero. No sé si consigue algunas personas brasileiras para live, mas no sé si están aquí. Mas un abrazo para galera. Ah, un abrazo de WhatsApp. ¿Pero cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué canal? No, invité a unos chicos de WhatsApp, de un grupo que tengo de Brasil, de Madrid. Ah, vale. Y no sé si están aquí. Ah, pues yo tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Manu dice, 4-4-2 no funciona. Solo se debería jugar con el 4-3-3 o 4-2-3-1. Estoy de acuerdo. Pero bueno, puede que nos sorprenda en un momento determinado y funcione bien el rombo. Sí, lo de Chivo Blanco, sí. Lo de Chivo Blanco. No lo puedo poner porque como estamos emitiendo también en multistream, creo que genera conflictos a nivel de imagen. Conflictos por ser multistream. Por eso no lo pongo. Pero recomiendo seguir, obviamente, el canal de Sio Blanco, que es de los mejores canales Real Madrid. Lo recomiendo. ¿No puedes poner? Yo creo que no. Yo creo que puede ser un tema de conflicto. Hasta donde se me informó el poner cuando estás en multistream. Creo, ¿eh? ¿No te extraña lo de Bellingham, de media punta? A ver, yo creo que no es su posición natural. Creo que no es su posición natural, pero creo que tampoco ha salido tan mal parado como, por ejemplo, Vinicius posicionalmente, que creo que es de los que más va a sufrir con este sistema, porque es un jugador muy marcado en el mapa de calor de banda, como extremo, pero bueno, Bellingham normalmente juega en un doble pivote, con el Borussia Dortmund, lo hemos visto. Pero bueno, es un jugador con gol, con llegada. Pero yo creo que también le viene bien participar en el juego, ¿no, chicos? A Bellingham, entrar mucho con balón. Aunque creo que también se ha colocado mucho como un interior en el centro del campo. Aunque él parta desde esa posición, como media punta, luego muchas veces va al puesto natural de interior. El sistema depende de los jugadores que tengas. Y al equipo le falta un creativo, porque sin Kroos y Modric el equipo no toca, solo corre. Hay un poco de esto, pero sí. Yo soy de los que pienso que ahora hay que meter a Modric y Kroos con el resto de centrocampistas jóvenes. A uno de los dos. Los dos no. 4-3-3 con la tortuga y nos dejamos de invento. No lo veo nada mal. El rombo puede ser una alternativa, pero nunca con Kroos de 5. Te lo compro, Ricky. Totalmente, tío. Y Luis Enrique, el del Betis, ¿cómo lo ves en caso de que falle Mbappé? Triplete de delanteros brasileños. Luis Enrique es un buen jugador de cantera de Flu, que conoce muy bien a Ana Paula. Lo que pasa es que Luis Enrique tampoco la ha roto, ¿no? No. Tampoco creo que haya dado... Va bien, pero tampoco es fixado, sí, ¿sabes? Tampoco ha sido un jugador descomunalmente rompedor, ¿no? Rompedor de sensaciones futbolísticas. Creo que es un buen jugador, que para el nivel Betis está muy bien, pero no sé si para el nivel Real Madrid es lo que requerimos. Sí. Aparte que el Madrid busca un jugador con mucho gol. Mbappé a mí me gusta mucho. Perdón, chico, que estoy aquí para que te puedo cruzar la calle y nada. Cruza la calle tranquilamente. Con cuidado.
¿Qué ha pasado con Mbappé? Nada en particular, lo que estamos comentando, informaciones que han salido, Le Parisien, 15 de marzo, fecha clave donde podría ofertar el Madrid, por otra parte los 200 millones que el PSG podría aceptar en caso de que oferte el Madrid. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Dice Juan Muñoz, esta es mi alineación, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vini, Joselu, Rodrigo, Camavinga lateral izquierdo, ¿no? Yo a Camavinga lateral izquierdo no lo quiero más, pobrecito mío, me quiero en el medio. Lo de Camavinga tiene que ser solo en caso de que haya una urgencia máxima. Fran García, voy a hay que tener darle... que grabar esta parte para poder moverme, chicos. A ver, que veo que estáis escribiendo a tope. El mejor equipo fue el de Zidane de 2017, con Kroos, Modric en creación, Casemiro de stopper e Isco de mediapunta. Sí, ese Real Madrid jugaba muy bien. Pero era un equipo con jugadores con otro tipo de ritmo de juego y con otro tipo de edad y con muchos matices, ¿no? Bueno. No nos olvidemos de Endrick, que el año que viene tal, ¿no? Sí, pero con Endrick despacio también. Ahora vamos con el sol en contra nuestro, chicos. Uy, 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 ese sol. Pero bueno, el estadio está quedando lindo. Uh-huh. Está quedando muy precioso. Muy precioso está quedando. Sí, sí, muy bonito. Me está gustando. El bus turístico de Madrid. El típico bus turístico de Madrid, exacto. Eso es. El que se tiene que poner en contacto con el Madrid es Al-Khelaifi. Hay un intermediario, en teoría, para esto. PSG y Real Madrid no tienen comunicación. Es lo que se informa. Viene por el peor lugar que debería venir. Pero bueno, estoy en medio de la casa, no pasa nada, muy rápido. Luego sacamos, ¿no? Alguna cosita para YouTube de esto. Otro día, porque ya... Ah, vale, vale. Vale. No, no, yo... Me di una vuelta completa en el Bernabéu y tú crees que yo ahora dé otra vuelta. ¿Sabes? No, tierra. Yo lo que creo que falta, dice... Espera, que estoy leyendo aquí. Yo lo que creo que falta en sí es experiencia. Los únicos que son veteranos son Kroos y Modric. Falta alguien delante que tenga experiencia porque tenemos solo a jovenzuelos. Bueno, yo creo que son jóvenes, pero ya con experiencia importante. Camavinga, Vinicius y Rodrigo, por ejemplo. Y Bellingham creo que es un jugador ya con bastante experiencia dentro de la edad que tiene, ¿no? Yo creo que al Madrid no le falta eso. Al Madrid le falta estructura táctica, posicionarse mejor en la presión, replegar mejor, estar algo más trabajado, defensiva y ofensivamente. Y facturar en las áreas mejor. También. Perdonad si no leo todos los mensajes, porque como tengo la voz así, me va a costar. Sí, Ana Paula está haciendo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Dice Iván, el Madrid debe usar un 3-4-3. Ah, bueno, lo del 3-4-3 es otra idea muy buena. Por ejemplo, voz madridista Aure lo ha impulsado bastante en la plataforma roja y en redes, y me gusta. Quizá pudiera funcionar. Why not? Vamos a quedar un ratito aquí fuera de la tienda. Uh-huh. Está la gente que... Bastante gente, mucha más gente entra en la tienda que alrededor del Bernabéu. Bueno, somos bastante gente en directo, chicos. Muchísimas gracias. Obrigado. Somos bastante gente. Gracias de corazón. Y hombre... Es que hay gente que de verdad, tío. ¿Pensáis que voy a dejar poner esas imágenes en directo? Lo lleváis claro. ¿Qué fecha le pones a lo de Mbappé? Pues yo, en modo opinión, creo que se puede alargar más de lo que pensaba. Por desgracia. Yo pensaba que era algo que se podía cerrar pronto, pero va a ser que no. Visto lo visto... Y el tinte que coge. Ahora bien, si de repente empiezan a oficializar a Dembélé, a Gonzalo Ramos, a Colomuani, a lo mejor todo eso acelera lo de Mbappé al Real Madrid más, ¿no? Teniendo los sustitutos. Yo qué sé. Yo tampoco quiero que se alargue más, tío. Yo mentalmente, en fin, es un tema que me genera bastante ansiedad. Yo de fecha a Mbappé le pongo caducado, dice Piojo Bernal. Pues sí, tío. Pues sí. Muchísimas gracias a todos los que
estáis uniéndoos a la familia. Gracias. Gracias, chicos. Saludos, Julio. A la Madrid, a tope. Claro que sí. Sí. ¿Estás? ¿Qué tal? ¿Lo ves esta semana? No, espera. ¿En diciembre? Es que está Ana Paula ahí hablando y no sé qué pasa. ¿Lo ves esta semana? No, esta semana que entra yo no lo veo. Yo creo que efectivamente puede ser a partir del 15, lo que informa el de Paris Saint, que el Madrid actúe, y ya marqué ahí pues la oferta formal, que le llegue todo claro, cuánto se quedaría Mbappé, cuánto se queda el PSG, lo que realmente formalmente acepta PSG, y el Madrid ir ya en serio. Porque el Madrid hasta ahora no ha hecho el movimiento. Como tal, se mantiene cauteloso. Sí. Ah, mira, no lo había visto. 9 de diciembre. No sé con quién habla Ana Paula, no lo sé. Teóricamente, a lo mejor luego es en enero. Sí. Guay, muchas gracias. Hasta luego. Cuéntame. ¿Qué ha pasado, Ana? Cuéntanos, aquí en directo. Ay, chicos, ahí... ¿Qué ha pasado? Nos dijo el chico que han escuchado, ¿no? Uh-uh. El fines de diciembre, han dicho en Telemadrid que tienen planes para fines de diciembre inaugurar el Bernabéu. Vale. Que 4 meses ya va a estar. O sea, en diciembre, ¿no? Me preguntó si era un canal de YouTube de fuera de España, porque como soy latina... Ah, claro. Como soy no latina. Bueno, somos un canal cosmopolita, ¿eh? Cosmopolita. Sí. Ay, me causó gracia. Pero muy amable, se acercó para decir eso, que él escuchó en Telemadrid, un chico que venía pasando, escuchó en Telemadrid que lo van a inaugurar en... Uh-huh. Es que si me veías, chicos, estoy muy aparatosa, con los cascos puestos, con el... Sí, es complicado. El selfie. Hoy estoy aparatosa, cariño. Pero hay que venir con ponerse mucho coraje, mucha cara dura y hacerlo. Bueno, está bien, la gente viendo el Bernabéu aquí, mientras tanto, guay. Nos dice Tío Palancas, una pregunta, ¿por qué Florentino nos está quitando tiendas en Madrid para comprar? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Te refieres a tiendas de qué? ¿Del Real Madrid? ¿Tiendas que sean subcontratadas con artículos del Real Madrid? No sé a qué te refieres, ¿eh? Un periodista de Telemadrid, sí. Esperamos, que yo qué sé, no sé qué tipo de alcance y velocidad tiene esto, yo qué sé. No, yo le pregunté, o sea, ¿lo sabes porque tú eres un aficionado, porque tienes algún tipo de contacto? Uh-huh. ¿Qué sabe de Kylian? Sí. Que nos diga. Y bueno, Dembélé, mientras tanto, tiene que trabajar en el con el Barça hasta que se solucione su fichaje formalmente por el PSG. O sea que lo que yo no entiendo es por qué lo de Dembélé no se ha hecho tampoco ya, ¿no? Parecía que estaba al caer ya todo, pues otra vez que se dilata un poquito en el tiempo. Vamos a ver lo de Dembélé cuando se hace. Lo de las tiendas oficiales del Real Madrid, yo no sé por qué las quitan. No sé cuántas han quitado tampoco, ¿eh? Es algo que ahora mismo a mí se me escapa. O sea, tampoco... Es algo que yo no te podría responder. ¿Por qué el Barcelona no manda unos papeles? Ah, porque el Barcelona lo está alargando. Ah, el Barcelona quiere joder un poco la operación. Vale. Quiere más pasta, ¿no? Seguramente, o sea... ¿Querrá percibir más dinero el Barcelona? ¿Hacer algún chanchullo? Vamos a ver. Pero Quique, si es pagar y no pagan, ¿es porque esperan a vender a Mbappé? Pues no lo sé, tío. Se puede interpretar muchas cosas, yo qué sé. Porque me canso de interpretar. Supongo que Laporta y CIA estarán intentando rascar más dinero del traspaso. Es lo que yo creo. Es lo que me lleva a mí a pensar. Mi sensación, repito, podría ser perfectamente esta, ¿no? Ana Paula, cariño. Dime, si quieres. No, te voy a dejar ya tranquila porque en breve nosotros vamos a ir. Vamos a finalizar, yo voy a coger, sí. Voy a dar la vuelta, voy a seguir caminando hasta. Eso es. Si quieres entrar en la tienda no, oficial, no está. No se puede. No te dejan grabar. Vale. Ya. No se puede. Claro. Bueno, yo creo. No, yo creo que tampoco. Yo creo que no te dejan. Así que nada, cariño, vamos hablando luego, ¿vale? Buen trabajo. Muy buen. No, pero yo finalizo esto, no tú.
Ah, vale, lo finalizas tú. O sea, estoy presentando yo y quieres finalizar tú el directo. O sea, tú me quitas así como si nada. Bueno, chicos, cariño, nos vemos luego. Claro. Ah, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo qué sé, quería cerrar así, es lo que tiene la resaca, pero bueno. No, quiero cerrar con la parte de frente, o sea, no quiero cerrar con la parte costada. Ah, eso quieres cerrar con la parte linda. A ver, bueno, la parte no más linda. Yo creo que la, no, parte, la parte que no grabé, creo que salga todas las partes. Sí, ¿sabes? sí, por eso. Es que esa parte es muy bonita. El Barcelona se intuye. A ver, yo ahora te conecto de nuevo, ¿vale? Que entra mucho ruido, ahora sí que entra. Ahora conectamos con Ana Paula de nuevo, ¿vale? En cuanto vea que ya está en la otra zona. El Barcelona se intuye que lo de Mbappé al Madrid depende en parte de que cierre el PSG, lo de Dembélé. No me extrañaría nada que el Barcelona esté intentando joder al Madrid. Bueno, de un modo u otro, ¿no? Poder joder al Madrid. Good job, San Pauli. Nos dice este amigo, Caront36. Kiki, urgente, ¿podrías mirar la web del equipo de Dembélé está en Barcelona entrenando? No, no, sí, ya lo hemos dicho. Sí, ya lo hemos dicho. Pues no lo sé, tío, Pintis, no lo sé. A ver, es que yo no me termino de fiar de estas tiendas y tal, pero oye, puede que sea verdad y que se esté armando todo con ya material de Mbappé y que ya pues haya movimiento en ese sentido. Oye, ¿quién sabe? Simplemente que yo, pues, me lo tomo con calma eso. No sé hasta qué punto es totalmente 100% veraz todo, ¿no? No por sí o en sí, sino por, en este caso, la gente de las tiendas y tal. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pues eso. En fin, vamos a ver cómo queda la cosa. Ahí está la Paula. Ole, mira. Ahí está con el dedo. Chío es un crack. Para mí, absolutamente top de canales de YouTube. Chío Blanco, muy, muy top. Ana. Dime. Bueno, esta vista ya sí que es más bonita, ¿no? Aún que las mola otras. Mola un poco más. Está sí, muy guapo, chicos, del Bernabéu. Está muy chulo. Y si salgo a hacer más caminatas que los debo hacer estos días, grabaré más vídeos para vosotros, ¿vale? Sí, eso es. Se puede aprovechar, claro. Se puede aprovechar. Así es. Perfecto. Bueno, me despido. Pues muchas gracias a la Madrid, chicos. Un besito y nada, te veo ahora en un rato. Vale. Cuando estés por casita, ¿vale? Besito. Chao, trabajo. Pues nada, chicos, ahí estaba Ana Paula en el Santiago Bernabéu. Brutal, ¿eh? Yo creo que está guay, ¿no? Para darle un poquito de flow al directo, un poquito de imagen. ¡Hombre! Mira, si está aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas, macho? Estábamos comentando la info o el vídeo informativo con respecto al tema de Mbappé de las camisetas. ¿Cómo lo llevas? Qué bonita voz, sí. La mía, ¿no? Desde luego, será la de Ana Paula. Porque la mía está reventada. De resaca estoy reventadísimo. Estoy derrotado. Pero bueno, he querido hacer un stream hoy. Me apetecía, pues eso, estar con vosotros, charlar de los temas mbapperianos, del equipo, de un poco punto de ilusión que tenéis de la temporada. Pulsar un poquito. Pulsar un poquito. Mira, dice José Lufo 91. Mbappé viene. Tranquilos. Oye, pues ojalá que sí, tío. Muchísimas gracias a Pilina Vialuna. Bueno, estamos creciendo un montón en la plataforma morada, poco a poco en la roja. Y eso está guay, tíos. Muchísimas gracias. Hasta las pelotas del tema de Mbappé. Nos dice aquí TTV que está ya hasta los huevos del tema. Normal, yo os entiendo. Yo os entiendo también, pero joder, es que te cambia la historia completamente de tener a no tener a Mbappé. O sea, es que el tener a Mbappé, tío, es que yo lo que he oído es que viene a lo largo de esta semana y debutaría contra la Almería. Pues ojalá tenga razón. Yo creo que con la información del Paris Saint del 15 de marzo y esta gente que está cercana a PSG, pues puede que anden en lo fino con respecto a Mbappé. Como siempre digo, cada cual que coja la información como quiera. Sí, tío, ya he puesto esto. No voy a leer todo esto porque tengo la voz reventada. Ya se lo he puesto a la gente para que lo vea. El Al-Hilal como un destino al cual le querría el Barça llevará a Dembélé. Esto es por joder al Paris Saint-Germain. El Barcelona parece que quiere joder al conjunto parisino. Y a lo mejor indirectamente con esto paralizar un poquito el tema de Mbappé. Yo que sé, esta gente es capaz de todo también. Gracias, vaquero. Bienvenido. Saludos, crack. ¿Cuándo crees que será oficial lo de Mbappé? ¿Te atreves a dar fecha? No,
porque yo en ese sentido intento ser comedido, no tengo información, no soy ningún tipo de estafador informativo y no voy a dar ninguna fecha sin tener ni puta idea. Mi opinión, en modo madridista, en modo opinión, yo creo que esto se va más tarde del 15 de agosto por la información de Le Parisien y porque creo que hasta que no se operen los movimientos de llegada de Dembélé, de Colomuani y de Gonzalo Ramos, el Madrid no va a efectuar el movimiento final por Mbappé. Quizá ahí haya cierta correlación entre los movimientos sustitutos de Mbappé y el movimiento final por Mbappé. Puede que ahí haya cierta concordancia temporal. Entonces, hasta que no se ejecuten los sustitutos que tenga apalabrado o cerrado ya 100% PSG, pues lo de Mbappé al Madrid no se dé. Es mi interpretación. Se pueden interpretar mil cosas, porque aquí no sabemos en realidad cómo está el tema. No estamos ahí. Sí, ha perdido Josep. Josep Guardiola. Bueno, cosas que pasan. Así es la vida. No siempre se puede ganar, chico. Solo piensa en el dinero. No sé yo cómo encaja ese pensamiento en una plantilla como el Madrid. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En plan, super crack, que venía con un punto de gol atrás brutal, con sensación de niñato. Bueno, muchas cosas se decían de Cristiano. Y Cristiano ha sido viva historia del Real Madrid. Se adaptó de puta madre. Ha sido jugador absolutamente top. Un ganador brutal. Y Mbappé siendo peor que Cristiano, pues creo que es eso. Ese perfil. Sí. Sí, Rich, hemos comentado la fecha clave del 15 de agosto, le de Parisien. Lo hemos comentado. Ha sido el titular del directo que hemos comentado. Lo hemos comentado. Y ahora que estamos en esta parte, a todos los que habéis estado desde el principio o un buen rato conmigo, gracias. Porque hoy aguantar mi voz no era fácil. Mi voz así no es agradable. Lo sé. Lo sé. Pero bueno, he querido hacer un esfuerzo y estar, aunque sea una horita, con vosotros. Así que nada, tíos, voy a cerrar el directo para tener voz para mañana. Mañana estaremos con el director de Eterno Campeón, una muy buena web madridista, buenos amigos nuestros. Estaremos a las 2 desde la plataforma morada, 2 de la tarde, hora española. Estaremos dándole chicha a toda la actualidad del Real Madrid y toda la actualidad mbaperiana. Así que espero que estéis, por supuesto, en el directo mañana a las 2 si podéis. Y con YouTube más contenido que tendremos en las próximas horas, ¿vale? Así que voy a hacer una raid. No sé a quién. No sé a quién. A ver a quién le hacemos la raid. ¿Algún canal me recomendáis? Hombre, está el de Illo Juan. Poco tiene que ver Illo Juan con esto. Gracias, Ricky. He hecho lo que he podido con el directo teniendo esta mierda de voz, pero he hecho lo que he podido. Gracias, Cristian. Bienvenido. Y lo de Mbappé, Rexton, lo que hemos comentado. Fecha clave 15 de agosto. PSG podría aceptar 200 millones. Según Ramón Álvarez de Mon, parece ser que Mbappé estaría buscando casa en Madrid. Cositas informativas, cositas que van saliendo. No sé a quién leer. Ah, mira, la Dino Junta. Os dejo con la Dino Junta, que está Andrés de los Sublimes. O sea, Andrés de los Sublimes, perdón, de Meritocracia. Y que su cuenta en Twitter es @lossublimes. Andrés, que está dando buena información y que trabaja muy bien la info y que es muy crack. Así que os paso con ellos. Chao, chao. Ahí se está haciendo la raid. Poquito a poco. Chao, chicos.